Vos decís algo que me parece que sos muy honesto, lo pones en Twitter también, que vos sos liberal de derecha. Yo creo que en la Argentina los liberales no existen, que son todos conservadores de derecha, que se ponen, se disfrazan de liberales, porque Milei, estando en contra del aborto y de la liberalización de las drogas, de liberal no tiene un carajo, perdón, te lo digo así claramente. Bueno, pero son distintos matices. Esto no es una ideología única. Esos son dos temas muy controvertidos. La droga y el aborto son temas recontra controvertidos donde vos tenés diferentes posiciones. Pero no podés ser liberal si estás en contra del aborto. Pero si en el oficialismo del gobierno también hay posiciones sobre esos temas que son diferentes. No, pero el liberalismo además, el tema es de la una droga, doctrina también. Es una doctrina económica y es una doctrina que tiene que ver con la democracia política. Pero hay un montón de temas que son de libertad de opinión, como pasa con otras ideologías. La droga y el aborto son de eso. La droga, ¿cómo se trata la droga? ¿Cómo se trata? Y, viste, pesa mucho Estados Unidos. Estados Unidos dijo que estaba mal y está mal. Ahora consumen todo, ¿no? Es una contradicción. Sí, total. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero digamos, ¿qué hay de libertad si vos no podés abortar y no podés consumir una droga si tenés ganas? Una droga, por supuesto, como puede ser la marihuana. Porque el liberalismo también tiene que ver con la libertad. ¿Sino con qué tiene que ver el liberalismo? ¿Solo con la economía? Lo que dicen algunas personas, y alguna razón tienen con respecto al aborto, es que se está tomando una decisión sobre una persona por nacer que no le preguntaron si quería nacer o no. Yo te digo cuál es el argumento. Bueno, pero ahí está la intervención del Estado. Y la droga, vos sabés perfectamente que no puede venir un político en el mundo a decir libertad total de droga, porque enseguida le dice narcotraficante. Uh-huh. Aunque en realidad el narcotráfico es favorecido por la prohibición de la droga. Ahora, quiero hacerle una última pregunta sobre el tema. A mí me preocupa la violencia del discurso de algunos sectores liberales, la misoginia. Hay tipos que tienen problemas con las mujeres, no sé qué les pasa, con la violencia, con los discursos violentos, les encantan las puteadas, los insultos. Bueno. ¿Qué opinás vos de eso? Y yo voy a opinar sobre mí. Yo ese problema no lo tengo. Es decir, además, el liberalismo que yo profeso jamás hace diferencia entre hombres y mujeres, ni hablemos de tema de género, de sexo. Y la violencia en las redes, y después, scratches. Bueno, hay gente que responde a vos en y eso responde. Yo no hago ni... Escúchame, lo que yo escribo lo cercana escribo cercana a vos, el no, gordo no sé qué no, y el no, otro no, no. sé lo qué. Lo que yo escribo lo escribo yo. Yo no tengo operadores. No tenés trolls ahí. No tengo. ¿Para qué voy a hacer esa estupidez? Si no sirve para nada eso, si uno se da cuenta. Pero te voy a decir algo, hay un problemita en este sector que sí te lo voy a reconocer, pero que no es mío. ¿Viste esos tipos que sacan pocos votos y dicen la democracia no sirve? Uh-huh. Como pierden elecciones, dicen no me gusta la democracia, hay que hacer voto calificado. Esto yo los condeno y los expulso del liberalismo. El liberalismo implica la democracia y la pureza del sufragio. Y el insulto de Milei, gana. ¿Qué sensación te da? ¿El insulto de qué? De los insultos de Milei y demás, cuando pierde la cabeza. Y yo no sé por qué hace eso, pero igualmente creo que en los últimos tiempos está un poco mejor. Y los que simpatizan, voy a hablar con él. ¿Los que simpatizan con ustedes, con los sectores de ustedes, y reivindican la dictadura, por ejemplo? Está prohibido reivindicar la dictadura. ¿Cómo va a reivindicar la dictadura? Bueno, hay varios. Perdóname, decreto que cualquiera que defienda el proceso militar muy bien, así son del 24 de marzo del 73 al 10 de diciembre del 83, en sus aspectos, en el mero hecho del golpe, la represión, los desaparecidos y la política económica de Martínez de Dios, queda expulsado el liberalismo. Está prohibido defender eso. ¿Está bien? Que fue la continuidad de la democracia. No me digas de Martínez de Oque, yo lo combatí el primer día. Y además, cuando asume Macri, y yo veo lo que dicen Struzenegger, Caputi y todo este tipo, dije, otra vez Martínez de Oque, creo que lo hemos hablado con vos en algún programa hace un par de años. Ahí iba a terminar mal. Entonces, fíjate acá, tenés un liberal como yo, que dijo que eso iba a fracasar porque era Martínez de Hoz. ¿Qué estoy haciendo? ¿Elogiando al proceso? Lo estoy condenando. Condené al proceso y lo condené a Macri. No por la parte de derechos humanos, pero sí por la parte de política económica. ¿Está bien? Muy bien.